Aleluya. Gloria al Señor. Den un fuerte aplauso al Señor. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están esta maravillosa tarde? Gloria al Señor. ¿Cuántos están alegres de estar aquí en la casa del Señor? Que se oiga un grito de júbilo. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Yo sé que estoy muy contento, la verdadmente. Ya ustedes saben que el día de ayer hicimos un alcance en la prisión. Y claro, muy importante. Gracias, amor, por recordarnos. Lo más importante del día de ayer fue que el 100% de las damas, mujeres que estaban en la cárcel, ellas estaban contentas. No importaba lo que estaba pasando alrededor de ellos. Lo que ellos solamente querían era el amor apasionado de Cristo. Hay a veces que Dios los recuerda y los dice: hay que dejar las cosas atrás y solo enfocarnos lo que Dios tiene para nosotros y lo que vamos a hablar del mensaje. Amén. Esta semana los dieron la aprobación y otra la negación de sí o no ir a las cárceles. Entonces, la verdad, pues no le he dicho al equipo, pero prácticamente los habían negado a todos. Entonces me quedé con ese momento que digo, pues si no va mi grupo de adoración, los pastores no van. Entonces en ese momento Dios me condenó y me dice: ¿cómo que dijiste? Y yo le dije rápidamente: perdóname, Padre, a lo mejor le dije mal, no lo supe decir de la manera correcta. Pero una de las cosas que en verdad me tocó ahí, me dijo: ¿cómo que tú no vas si es que te negaron? En la vida, a veces, porque oyes una voz del enemigo que dice no vas a ir, no quiere decir que estás por vencido. A veces en la vida tú tienes que decir: Señor, si tú tienes un propósito a donde tengo que ir, aunque no tenga sentido en tu vida, aunque no tenga sentido en tu vida, tenemos que obedecer el mandato de Dios. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿De qué es lo que hablo? Todo empezó el sábado en la mañana. Empezó del momento que llegamos. Tuve que poner mi alarma, ni mi alarma sonó. Todas las veces siempre me despierto 5 o 6 de la mañana, pero esta vez eran casi las 7. Y la verdad mente que estuve asustado. ¿Cuántos han despertado asustado cuando tienes que ir a un lugar? Entonces yo en ese momento digo, lo primero que hice, culpar a mi reloj y culpar también a mi iWatch. Yo dije, pues a mi teléfono. Digo a mi esposa: ¿qué pasó? Pues no sé, Luis, tú sabrás lo que tienes que hacer ahí. El reloj decía 5:45 de la mañana. Entonces yo dije en ese momento, pues ni modos, va a tener que despertarme, pues darme un baño de un minuto. No se crea. Pero ¿qué es lo que estamos hablando? El enemigo quiso poner tácticas de no ir a ese avivamiento, a ese evento. Empezó desde ahí y terminó que mi esposa se estaba preparando para hacer un sermón. Entre eso no imprimía, y pues se imprimió por fin. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que cuando llegamos a la cárcel, a la prisión, ella dejó las notas en el carro. ¿Qué es lo que hablo? Hoy, por ejemplo, yo me preparo, ¿verdad? Tengo un sermón aquí para darle al pueblo. Y lo que estábamos es que se le olvidó. Y me dice: amor, te tengo que confesar algo. Digo: ¿qué pasó? Le digo: se me olvidaron las notas y no podemos salir de la cárcel de aquí. Una vez que tú estés adentro, ya no puedes salir de ahí, porque estás adentro vigilado, hay mucha seguridad. Bueno, y lo que pasó ahí en ese instante, me dice ella, pues voy a tener que orar, ¿qué voy a predicar? Y eso te lo digo a ti: cuando tú no tienes las palabras en ti, lo sobrenatural de Cristo está en ti. Eso quiere decir que tú comienzas con el testimonio que está en ti. Tú no comienzas con ti, porque el crédito no eres ti, es de Él, del Espíritu Santo. Más de 200 mujeres dieron ahí. Mi esposa comenzó a predicar, pero todo comenzó
era porque ella tenía un testimonio de su vida. ¿Cuántos saben que los testimonios dan vida? Los testimonios limpian heridas. Los testimonios te sanan la vida. Los testimonios te liberan la vida. Pero todo empieza en ti. Todo empieza como lo hacemos. Lógicamente, podemos ver ahí adentro y pude entender cuando miramos tantas almas llegaron al altar a dar su vida a Cristo, otros reconciliar, otros retracción, y muchas de esas mujeres fueron ¿qué? Abusadas sexualmente, fueron rechazadas, abandonadas. Muchos, algunos de nosotros hemos venido de esa vida anteriormente. Le estoy hablando, yo soy uno de ellos. ¿Por qué yo digo esto? Porque en ese momento ellos necesitaban a Cristo, necesitaban la compasión del amor de Cristo. Entonces llegamos el grupo en español, éramos solo 5 de nosotros y los demás en inglés. Entonces ahí me quebranté y dijo: aquí yo te necesito, Luis. Tú pudiste ir a trabajar, tú pudiste hacer otras cosas, pero tú buscaste la obediencia en mí. Y ahora tú sabes a dónde yo te traigo. Y ahora tú sabes dónde tú puedes dar testimonios de estas mujeres. Y al fin del cabo, esas mujeres, algunas van a salir y van a venir aquí al servicio de español. Eso yo me puedo agradar, me puedo contentar. Porque la simple falta es una alma. Cada quien va por una alma. Diga conmigo: yo voy por el uno. Yo voy por el uno. ¿Quién se apunta por el uno? Aleluya, aleluya. Es muy importante. Y pude entender que hay madres quebrantadas adentro, hay hijas quebrantadas adentro, hay personas que necesitan a Dios. Adentro es un mundo, afuera donde estamos es otro mundo. El mundo de las cárceles adentro es completamente diferente que afuera. No lo vas a poder entender hasta que tú estés adentro y puedas ver la realidad. Pero cuando el Espíritu de Dios se manifiesta adentro, it's all over. Hasta ahí puedes ver la liberación. Puedes ver mujeres que son, como quien dice, tough, tienen ese corazón duro. Puedes ver que se pueden emblandar y el corazón puede. Es algo increíble, hermano. Solo te quiero dejar saber donde tú estás y estás recibiendo este mensaje el día de hoy. Espero que algo vaya a fluir en tu corazón y pueda cambiar en ti. Yo sé que Dios está haciendo grandes cosas aquí en la iglesia The Wayward Outreach. Dice que lo mejor está a venir y yo creo que lo mejor está por venir aquí en esta hermosa iglesia. No se puede explicar. 55 graduados de Guerreros Santos. Es una de las clases más grandes que hemos tenido. Y mi consejo como pastor a ustedes es que abran ese corazón para que se pueda transformar y ustedes puedan recibir lo que tiene la visión entre medio, que Dios puede hacer el cambio en usted. Lo único que tiene que decir: Señor, estoy más que dispuesto. ¿Qué se apunta aquí el día de hoy? Ahí miro, ahí miro, ahí miro, ahí miro, ahí miro, ahí miro, ahí miro. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Aleluya, thank you, gracias. ¿Puedo tener el piano? Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Bueno, pueden tomar asiento, hermanos, en este momento. Dios me los bendiga a todos. Quiero dar un reconocimiento a todos los que están mirando en línea en este momento por las redes sociales. Gracias por sintonizar en este momento desde su casa, su hogar, donde quiera que lo estén mirando. Y quiero pues también desearle a mi suegra, a mis suegros que están allá en West Virginia: yo te quiero mucho, Dios te bendiga, gracias por sintonizar. Y donde quieras que estés mirando, estamos muy agradecidos. Para los que están aquí por primera vez, yo sé que ya lo dijeron, levante su mano. Amén, gloria a Dios. Tenemos un dicho que dice: eres parte de la familia, pero también es un lugar donde vas a ser amado y respetado. Ese quiere decir que si me miras a mí, yo no saludo así. Yo saludo con abrazo. Si ya me conocen, yo saludo con abrazo. Porque es la visión de la iglesia, es con abrazo, amén. Bueno, saluda a su vecino en este momento. Dígale: te quiero mucho. Dígale: te quiero mucho. Dile: hoy yo disparo los tacos. No, no, no.
No, no se crea. No los quiero meter en problemas porque en verdad mente diga, se me olvidó la cartera. Se me olvidó la cartera. A mí no, mira, aquí la tengo. Historia real. Una vez fuimos a comprar y se me olvidó la cartera. Teníamos el marqueta llena de comidas y dice mi esposa, ¿y Luis? ¿Tú vas a pagar? ¿A dónde está? Le digo, pues ella dice, ah, se me olvidó. Tuve que regresarme a la casa. Lo bueno que estaba cerca, no estaba en una marqueta como quien dice lejos. Gracias a Dios que estamos cerca de la iglesia, ¿verdad? Si no, imagínense, hubiera miles y miles de horas. Bueno, comenzamos. Antes de comenzar, estamos en la enseñanza, en la serie del Espíritu Santo. ¿Quién ha estado aprendiendo en estas semanas del Espíritu Santo? ¿Cuántos están contentos por el Espíritu Santo? ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué es lo que el Señor ha derramado por ti y lo que ha sanado en tu vida? Amén. Vamos a abrir oración en este momento. Quiero que todos compartan conmigo en esta oración. Señor Padre, te damos gracias, bendito Santo, por esta linda tarde, Señor. Padre, bendice toda tu congregación, tu pueblo que está aquí, Padre amado. Entre medio de estas enseñanzas, Padre, que sea de tu voz, que sea de ti, declaramos hoy sanidad, declaramos hoy liberación, Padre. Declaramos que tu palabra, Señor, se va a santificar en este hermoso lugar, Padre. Para aquellos que vienen con una expectativa, Padre amado, hoy tu poder del Espíritu Santo se va a sobregirar aquí, Señor, en el altar, Padre. Te pido que me uses entre medio de mi boca. Yo no tengo nada que decir, pero tu Espíritu sobre está en mí, Padre. Gracias, bendito Santo. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre poderoso Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, comenzamos. Si tú tienes la Biblia, okay, ¿quién trajo su Biblia el día de hoy? También se incluye también los celulares, o no tenga pena, porque el celular también tiene su Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos lo saben? Amén. Comenzamos. Hoy vamos a hablar del poder creativo del Espíritu Santo. Diga conmigo, el poder creativo del Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre la creación del Espíritu Santo. Dice aquí que esta es la mayor introducción del Espíritu Santo que jamás se haya dado. Vamos a hablar en Génesis, si está en la pantalla, Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó? ¿Quién creó? Dios. La tierra estaba informe y vacía, y las tinieblas cubrían las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, sea luz, y hubo luz. Lo que estamos hablando es que Dios primero, ¿qué Dios hizo? Él habló. Él habló primero, y luego ¿qué pasó? Se creó la tierra y se formó. Cuando Dios habla en tu vida, cuando primera vez en el inicio de tu vida, Él creó en que, ¿a dónde? En el vientre de tu madre, eras tú quien estaba en el vientre. Él creó y te formó. ¿Y luego qué pasó? Y lo declaró. ¿Qué es lo que estamos hablando? Él declaró por tu vida. Tu vida tenía un precio. Y ese precio que tenía tu vida era porque Dios ya tenía propósitos para tu vida. Si tú dices aquí, muchos a lo mejor decimos no fuimos descalificados, pero todos fuimos calificados ante la presencia de Dios. No hay nadie aquí que puede decir que no fue calificado. Si Dios te escogió, te eleccionó, ¿de dónde? Del vientre de tu madre. Era bien sencillamente porque era el principio de algo bueno en tu vida. Muchos de nosotros hemos venido de nuestros pasados adoloridos, quebrantados, en drogas, en todo tipo de vicios. Pero Dios tenía un principio. Cuando Dios dice que Él es el Alfa, ¿Él es quién?
Él es Omega. Él dice, yo lo comienzo, pero yo lo termino. Tu vida todavía no ha terminado, lo cual quiere decir que tu vida todavía está un principio del comienzo de algo grande. Le estoy hablando a la cuarta, quinta generación. Eso es si tú estás aquí. ¿Qué es lo que hablo, pastor? Que aún tu vida todavía sigue por encima. Todavía Dios no ha terminado contigo. Mi padre espiritual, que acaba de fallecer, Felipe Palomino, tenía 91 años. Yo le decía, aún Dios no ha terminado contigo, porque yo necesito aprender de ti todavía. Así que mientras te tenga vivo, yo voy a aprender de ti. Hoy Dios dice a los padres que están aquí, tú tienes vida porque Dios tiene un principio, algo para tus hijos. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos pueden declarar aleluya? Amén, amén. Dice aquí, la palabra creado es para crear algo de la nada. El hombre no puede hacer esto. Lo natural, tú no puedes hacer lo sobrenatural que Dios lo puede hacer. Nosotros no podemos crear algo de nuestras propias maneras. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, no vamos a poder crear. Necesitamos la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo para que pueda fluir en nosotros. Amén. En la antigüedad se movió el Padre, Yahweh, que es Jehová, el que le dijo a Moisés, yo soy el gran yo soy, el que siempre he sido y el que siempre soy y el siempre seré. El mismo Padre que fue ayer, hoy y para siempre, ese es Yahweh, el gran ejército de Jehová. Él es el Dios que siempre cuando te va a recompensar en tu vida. Es el Dios de ayer, cuando tú estabas caído, Él te trajo ¿qué? A la presencia. Y ahora Dios te dice, yo te traigo a sobre el futuro. Ese es el Dios que dirigió en la antigüedad. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a hablar de los atributos de Dios. En el Viejo Testamento, los atributos era, Dios es omnipresente. Diga conmigo, Dios es omnipresente. ¿Qué es lo que estamos hablando? Él está presente en toda parte al mismo tiempo. ¿Cuántos de nosotros hemos orado anteriormente y al mes tú dices, pues, ¿cómo sabemos si Dios está aquí? Si Dios me está escuchando la oración. ¿Cuánta gente no tiene problemas? Son millones tras billones y billones de gente. ¿A dónde está Dios? Dios no me ha escuchado. Déjame decirte que hay buenas noticias. Dios es omnipresente. Eso quiere decir que la presencia de Dios está en todo lugar. Quiere decir que al mismo tiempo, cuando tú necesitas oración, Él está cumpliendo oraciones en otro lugar. Las veces cuando necesitamos oraciones, ¿verdad? Dudas. ¿Por qué dudas? Porque tú no sabes si Dios te va a escuchar. Pero déjame decirte que Dios escucha toda oración. Dios está en todo lugar. Amén. Diga conmigo, Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Y lo que sucederá en el futuro. Dios sabe de tu vida. Él sabe de tus nietos. Dios sabe de todo. Él sabe el futuro. Sabe cuándo vamos a llegar. Sabe de todo. Él sabe del momento saliendo de la iglesia, si vamos a estar vivos o no vamos a estar vivos. Eso quiere decir que Él lo sabe todo. Si Él lo sabe todo, Él sabe el número de pelos que tienes en este momento. Eso yo no te lo puedo decir porque yo no soy Dios. Pero si tú miras tu pelo, Él te puede decir cuánto es el número de pelos que tú tienes. Eso es porque Dios lo sabe todo. Amén. Dios es omnipotente, diga conmigo, omnipotente. Omnipotente, Él es todopoderoso y tiene la suprema autoridad. El Padre Celestial es todopoderoso en tu vida. Lo que tú no puedas hacer, Él lo va a hacer. Él es el Dios quien tú clamas. ¿Cuántos son milagros? ¿Cuántos han tenido milagros en esta vida? Levanta su mano. ¿Cuántos son testigos de un milagro?
¿Cuántas son una de las cosas que tú puedes decir que Dios te ha sacado de algo grande? Y tú puedes decir, wow, no sé cómo Dios me sacó de este problema. Es como decir, Dios me sacó de un clavo a otro clavo. Eso quiere decir que Dios te ha sacado de problemas grandemente. Dios me ha sacado problemas económicamente de mi vida con mi familia. Dios me ha sacado momentos difíciles, dificultades con mi esposa. Pero es el mismo Dios que tiene todo el poder y toda la gloria va para Él, porque es el único Dios que los puede ayudar. Nosotros no vamos con el vecino que está al lado tuyo. Nosotros no podemos ir con nuestros padres, porque la vida no es así. Pero nosotros vamos con el Espíritu Santo, porque Dios es el que los habla, Él es el que los ama, Él es el que puede resistir y decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dios, diga conmigo, Dios es trascendente. Él es diferente y independiente de su creación. Tú no puedes comparar la diferencia de lo que Dios puede hacer. La diferencia, y Él es independiente. Él creó este mundo a la manera exacta como Él lo quería. Eso quiere decir que Él es diferente a diferentes maneras. Tú no puedes comparar a alguien con Dios, porque Dios es el Espíritu. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es diferente que tú y yo. Amén. Y Dios es eterno. Diga conmigo, eterno. Dice, no tuvo principio y no tiene final. Él no está limitado por el tiempo humano. Tú no puedes decirle a Dios que Él es un Dios limitado. Dios es un Dios sin límites. Eso quiere decir que Él creció, él imagínate, Él sabe de tu descendencia, Él sabe de tu generación, Él sabe de dónde llegamos y Él sabe de dónde vamos. Muchos tienen futuro aquí, me imagino, ¿verdad? Muchos tienen cosas, a lugares a donde llegar, ¿verdad? Porque aquí lo que pasa es que como seres humanos tenemos límites. Diga conmigo, límites. Hay límites en nuestras vidas, pero no podemos pasar límites y adelante. Llegamos a una generación que no sabemos si llegamos a los 70 años, a los 80, 90 años, pero hay un Dios sin límites que tú le dices, Señor, cada bendición de 80 años para adelante es algo sin límites, porque Dios sabe que todavía no ha terminado contigo, porque tiene grandes cosas en tu vida. Así que no te desvalúes, porque Dios tiene grandes cosas para ti. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Él es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios y el Espíritu Santo es co-igual y co-eterno con el Padre y Jesús. La manifestación visible de Dios en la tierra, el aliento de Dios. El poder de Dios no está, ok, pongan atención a lo que yo le voy a decir en este momento. El poder de Dios no está en el ayuno ni en la oración. Eso quiere decir que tú puedes ayunar, ¿verdad?, más de 6, 7 días, hasta 30 días, y a lo mejor orar 7, 10 horas por día. ¿Y a dónde está el poder del Espíritu Santo? ¿A dónde está el poder? ¿Lo quieren saber? ¿Sí o no? El poder del Espíritu Santo está en una persona. Diga conmigo, en una persona. Está en una persona que fluya en todo tiempo y está en todo lugar. Dice que el Espíritu Santo vino que a fluir, vino a sanar, vino a alimentar y vino a liberar y vino a darte sabiduría. El Espíritu Santo, de lo que viene siendo del ayuno y de la oración, ese te contiene para darte más fuerza. Pero el Espíritu Santo se activa en ti. Diga conmigo, en mí. El Espíritu Santo se activa en mí. La única manera como el Espíritu Santo se puede activar en mí es en oración y es en qué, en ayuno. Pero para eso tiene que estar en la persona. Amén. Dice que a Dios hace todo a través del poder de su Espíritu, incluyendo la creación. Vamos a leer en Zacarías capítulo 4 versículo 6.
dice que no tendrás éxito por tus propias fuerzas o por tu propio poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Solo podemos lograr los propósitos de Dios si somos capacitados por el Espíritu Santo. Tú no te puedes activar con tu propio poder y decir que tú tienes el poder para poder controlar todo lo que está alrededor tuyo. Eso es imposible. Yo no puedo activar mi propio poder en lo natural. Yo necesito el Espíritu Santo para que se pueda sobrenatural estar en mí. Si el Espíritu Santo no está sobrenatural en mí, entonces no tenemos poder. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día muchos quieren poder. ¿Qué es lo que pasa? El presidente de Estados Unidos, le doy un ejemplo, para que él pueda tener un poder, él necesita ir a lo que es al Senado y a lo que es el partido de congresistas en la Casa Blanca. Eso quiere decir que ellos necesitan la aprobación para que el presidente pueda tener el poder. ¿Y el poder para qué? Para poder santificar un pueblo y poder tener el país con economía. ¿De dónde vengo? El presidente no puede tomar su propio poder porque él no se maneja solo. Hay gentes más poderosas encima de él que necesitan tomar ese apoyo. Él necesita ir. ¿Quién somos nosotros en lo espiritual? ¿A dónde vamos? Necesitamos activarlos. ¿A dónde? ¿De quién? Del poder del Espíritu Santo. Yo no puedo ir con el pastor Marcos. Ustedes no pueden ir con el pastor Luis. Ustedes tienen que apoderarse con el Espíritu Santo. La única manera como vamos a poder hacer esto es activar el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Diga conmigo, nosotros. Amén. ¿Y cómo se activa el Espíritu Santo? Con la voz del Espíritu Santo. Es la voz que harás, es lo que te da la autoridad. Diga conmigo, la autoridad. Es la voz que te da la autoridad y es lo que tú vas a hacer. Cuando usted necesita tomar una decisión, usted no va a tomar una decisión por usted mismo. Usted puede tomar una decisión, empoderarse usted mismo, pero le aseguro que va a fallar. Eso le está hablando a alguien aquí también. Yo he fallado tomando decisiones, tratando de empoderar algo que la verdad no tiene sentido. Y al final, ¿qué pasa? No oí de quién, del Espíritu Santo. Si usted quiere hacer las cosas correctamente, es obedecer al Espíritu Santo. Necesitamos obedecer los mandatos de Dios. Dios da la autoridad a aquellos que tienen el Espíritu Santo para poder seguir adelante. Vamos a hablar de tres formas que el Espíritu Santo te habla. ¿Qué son las tres formas? Él te habla, el Espíritu Santo te habla a través del hombre de Dios. Y vas a prosperar más de tu imaginación. Dios te habla entre medio de un líder, de una persona que tenga y esté entregado en las cosas del Señor. Tú no puedes ir con una persona que la verdad no esté lleno del Espíritu Santo, porque la verdad no creo que tú le vayas a dar, te va a dar buenos consejos, ¿sí o no? Estamos hablando de la realidad. Si yo voy a hablar con una persona, ¿verdad?, que tenga y lleno del Espíritu Santo, es una persona que no solamente se puede ver los frutos entre medio. Eso quiere decir que el Espíritu Santo se puede ver a través de esa persona. Y tú puedes ver los frutos de esa persona. Entonces vas a poder agarrar ¿qué? Consejos correctos. Amén. La otra forma es del Espíritu Santo. Habla a través de tu conciencia. ¿Cuántos de ustedes han tenido una conciencia que la verdad lo ha molestado y sabe que lo hizo mal? Y a veces la conciencia te mata y te dice, ¿por qué lo hice? Porque el Espíritu Santo te está diciendo, lo hiciste mal. Porque tú, en primer lugar, tú no viniste y consultaste conmigo. A veces nosotros queremos hacer nuestras propias cosas. Le estoy hablando a las personas que son creyentes en la Biblia. A veces tomamos malas decisiones. Entonces de ahí viene la conciencia. Cuando la conciencia viene en ti, entonces tú sabrás si es lo correcto o es lo malo. ¿Cuánto le han pasado situación así en la vida? Levanta su mano. Muchos de nosotros, ¿verdad? Entonces la conciencia
tenemos que oír esa voz para que pueda hablar con nosotros. Lo otro es, el Espíritu Santo habla por medio de ¿qué? Por medio de la Biblia. El Espíritu Santo habla por el medio de las Escrituras. Tú quieres saber palabra, quieres conocimiento, quieres discernimiento. Entonces, ¿qué esperas? Aquí está la voz. Aquí es lo que el Espíritu Santo habla de aquí. Muchos de nosotros queremos poder, pero no estamos leyendo la Biblia. Muchos de nosotros queremos poder, pero eso quiere decir que no estamos llegando a los grupos de crecimiento. Somos domingueros a domingueros. Eso quiere decir que nomás vengo el domingo y te miro el próximo domingo. Pero estamos mal. Si quieres ser dominguero o quieres ser cristianero, ¿cuál de los dos tú escoge? Pues yo quiero ser cristianero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiero tener ese espíritu de Dios que me pueda usar del Espíritu Santo. Espero que nadie se ofenda, pero lo que estoy hablando es, queremos el poder, pero el poder no llega porque simplemente dice, Dios no me ha escuchado las oraciones o Dios no me ha santificado de este problema. Es porque tú no estás en las cosas de Dios correctamente. Tú quieres resultados en tu vida, entonces vas a tener que hacer grandes cosas que no has hecho antes para que tú puedas fluir en el Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor. Dice que el Espíritu Santo estaba ahí al principio, cuando la tierra estaba en forma vacía y oscura. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando estábamos en la oscuridad, estábamos vacíos, estábamos destruidos, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo se siente atraído por nuestro dolor, angustia, desesperanza, destrucción, esclavitud, porque Él puede ayudarnos. Ayer que fuimos a la cárcel, eso fue lo que el Señor me reveló. Me reveló que había mucha gente con dolor, había mucha gente con angustia, había mucha gente desesperada, había mucha gente destrozada y estaban esclavizadas en el pecado. ¿De dónde vengo? Vimos cosas que en verdad me pude quedar con la boca así abierta. Dije, wow, no puedo creer lo que estoy mirando aquí. Eran cosas que la verdad no se miraban bien correctamente. ¿Pero qué hablo? Estoy hablando de los pecados que prácticamente pasaron adentro. Entonces todo estaba desorganizado en el sentido en lo espiritual. Cuando tu vida no tiene sentido y estás en oscuridad, estás destrozado, estás en unas malas desesperanzas, entonces ¿a quién buscas? Buscas a Dios. Hay buenas noticias. Si tú viniste el día de hoy aquí con esas esperanzas de encontrar el Espíritu Santo, tú estás en la casa correcta, porque ese Dios que viene en ti, ese es el Dios que quiere sanar tu vida, ese es el Dios que quiere liberar tu vida, ese es el Dios que quiere hacer cosas grandes en tu vida. Todos queremos el Espíritu Santo. Temprano en la tarde, en la mañana, estaba hablando el profeta Rob Sanchez, que vino de visita. Entonces él estaba hablando del poder dominio de Samson. Usted se acuerda la historia de Samson, ¿verdad? Samson, perdón, en inglés. Disculpe, le estoy hablando en inglés. Samson. Samson, él le cortaron su pelo, su cabello. Eso quiere decir que su poder no estaba activo. Pero cuando su poder estaba activo, entonces ¿a quién lo podía parar ese hombre? Ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo, lo cual quiere decir que él, todo lo que él hacía es activar su espíritu, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo se manifestaba entre medio del cabello, entre medio de la piel, entre medio de él. Pero hay un diablo mentiroso que a veces va a querer sacarte de la manifestación del poder que Dios tiene activado en ti. Diga conmigo, estemos en alerta. Estemos en alerta. Van a haber personas en la vida que van a querer sacarte del propósito para que tú no tengas ese espíritu activado. Para que después que el pecado se haya atentado en tu vida, entonces eso quiere decir
viene la vergüenza en ti. Pero no, hay un Dios que te alerta, hay un Dios que todavía puede hacer cosas grandes en tu vida. Pero ¿qué es lo que estamos hablando? Lo mismo que pasó con Sansón, que él perdió la batalla, pero se pudo recuperar. Pero el problema estaba que todo lo pasó entre medio de una ¿qué? Lujuria. Entre medio de una lujuria, entre medio de una inmoralidad. Y eso es lo que pasa a veces. Nosotros los creyentes tenemos que estar despiertos, hermanos. Vivimos en un mundo de pecados, en un mundo que la verdadmente es fácil caer en la tentación. Es fácil caer en el pecado, es fácil caer en las drogas, es fácil caer en el alcoholismo, es fácil de caer en división y en destrucción. Si eres casado, tienes un matrimonio aquí, tienes que estar en alerta con tu matrimonio. El primer ministerio en tu casa tiene que estar en alerta en tu casa. Tú no puedes estar distrayendo el pecado en tu casa y luego venir aquí a pedir el poder del Espíritu Santo, porque el Señor no se va a activar en ti. Espero que a alguien le estoy hablando. ¿Qué es lo que estamos hablando? Necesitamos aprender a poner el primer ministerio como ejemplo en nuestras casas, en nuestras generaciones, en nuestros hijos, para que Dios pueda activar el poder en ti. Amén. Dice aquí, una vida de pecado eventualmente nos llevará a un lugar que es muy parecido a lo que era antes la creación. La condición de la tierra nos recuerda en que se convierten nuestras vidas a medida que continuamos viviendo en pecado. Sin el Espíritu de Dios en nuestras vidas no hay formas. Estamos vacíos, estamos oscuros o estamos en mal estado, ¿verdad? Hay confusión en tu mente, puede decir que hay fracasos en tu vida, hay derrotas en tu vida, hay tristezas en tu vida y por lo fin no hay propósito en tu vida. Pero hay buenas noticias. Dios todavía está en el negocio del rescate y en medio de eso hay propósito en tu vida. Diga conmigo, yo tengo propósito. Todos tenemos propósito de algo grande aquí. Todos queremos metas, ¿verdad? Todos queremos llegar lejos. Cada quien se ha propuesto una meta. Y yo sé que en el principio de este año ustedes escribieron metas. Se han puesto a pensar de esas metas. Cada 3 meses ustedes levantan su meta, ¿verdad que no? 6 meses, 1 año y se los olvidó de la meta. Pero hay un Dios que puede convertir todavía eso en ti y lo puede hacer entre medio del Espíritu Santo. Amén. Jeremías 4:22-23 dice: el Señor respondió: sucederá porque mi pueblo es necio, no me conocen, son como niños que no tienen sentido, no tienen entendimiento, son hábiles para hacer el mal, no saben cómo hacer el bien. Mire la tierra y vi que era un páramo vacío, sin forma. Mire hacia el cielo y la luz se había desvanecido. Claro, la tierra prácticamente estaba en oscuridad. Era un caos en ese tiempo. Estaba completamente en tinieblas. Nuestras vidas a veces se van a comparar con esto, lo que estamos hablando, como Dios creó la tierra. Estábamos en tinieblas. Muchos de nosotros venimos de una generación que era maldecida. Varios eran por alcohol, otros eran por brujería, otras cosas eran por otras ciertas cosas, enfermedades. Pero hay un Dios que todavía lo habla, hay un Dios que todavía lo puede crear, hay un Dios que todavía lo puede declarar. Pero lo único que tú tienes que es creer en la palabra de Dios para que se pueda manifestar en ti. Amén. Proverbios 3:6 dice: en todos tus caminos conócelo y reconócelo, y Él hará que tus caminos sean rectos y suaves, quitando los obstáculos que bloquean tu camino. Es fácil reconocer el vacío, es fácil reconocer el pecado en tu vida, ¿verdad que sí? Es fácil reconocerlo, pero es muy difícil aceptarlo, es muy difícil arrepentirlos. Hoy Dios te dice a ti: levántese en este momento, hermanos. Gloria a Dios.
Dios hoy te dice que tú reconozcas de dónde está el pecado. Si queremos tener una vida de frutos, una vida apasionada con Cristo, y tú necesitas ese Espíritu Santo que se active en tu vida, entonces vamos a tener que aprender a perdonar. Vamos a tener que aprender a dejar las cosas antiguas. Diga conmigo, antiguas. ¿Qué son una de las cosas antiguas en tu vida? Hay pecados que todavía se están escondiendo y no hemos podido soltarlo, dejarlo ir. Necesitamos aprender. Si queremos el Espíritu Santo que tenga vida en nuestras vidas, entonces necesitamos activarlo. Necesitamos dejarlo ir. Hay familias hoy en día aquí, no digo aquí en el pueblo, aquí con nosotros, pero hay familias que todavía se necesitan activar del Espíritu Santo. Si queremos dones del Espíritu Santo, no le vengo a hablar regalos. Dones es el poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a querer hacer grandes cosas. ¿Cuántos se apuntan el día de hoy? ¿Cuántos se apuntan el día de hoy? Todos queremos. El Espíritu Santo es una persona, es Él. Él se quiere activar en ti. Nosotros no vamos atrás por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está ahí con nosotros. Lo único que hay que hacer es decir: quiero ser el cambio. Hoy quiero invitar al grupo de altar en este momento. Pero ¿qué es lo que pasa? La única manera como vamos a poder activar es dejar, ¿qué? Dejarlo todo atrás. Necesitamos dejar ese espíritu de rebelión. Necesitamos dejar el orgullo atrás. Necesitamos hacer las paces. Hay algo que necesitamos hacer las paces el día de hoy. Hay familias que todavía no hay paces y necesitamos esa paz. ¿Quién necesita paz en este día? Levanta su mano. Levanta su mano. ¿Quién necesita paz en este momento? Si tú necesitas, y lo voy a decir, sanidad, reconciliación, restauración en tu familia, quiero que en este momento, y necesitas una salvación en tu vida, quiero que levantes tu mano en este momento. ¿Quién necesita? Amén. ¿Alguien más? Levante su mano. Sí, que es lo que necesitamos. Miro allá atrás otra mano. Miro, quiero que me hagas un favor. Allá miro otra mano. Que salgas de tu silla en este momento. Queremos orar por ti en este momento, para que tú te puedas ir santificado con el Espíritu Santo. Vamos a adorar en este momento una canción y de ahí los vamos a despedir. Pero antes de eso, yo quiero que todos levanten su mano en este momento. Levanta tu mano. Levante todas sus manos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Lo único que quiero que hagas es que estés en la conciencia del Espíritu Santo. Quiero que estés en la conciencia. Si es algo que necesita ser activado con el Espíritu y necesitas dejarlo ir, lo único que necesitas es decir: Señor, aquí estoy. Estoy bajo tu disponibilidad. Quiero dejarlo ir. Hoy es mi día. Hoy es el día que Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Yo no sé a dónde está el dolor. Yo no soy adivino. Pero Dios sabe las cosas que tenemos en nuestras mentes y queremos ser grandemente. Vamos a adorar en este momento y luego vamos a seguir adelante. Espíritu, prepara este lugar, fluye en mí tu río, me quiero sumergir contigo. Santo Espíritu, prepara este lugar, fluye en mí tu río, me quiero sumergir contigo. Tu aposento alto.
es el reino, tuya es la gloria. Gloria al Señor, gloria al Señor. Mientras estaba adorando, el Señor me pudo revelar aquí. Hay personas aquí el día de hoy que has venido algo confundido en tu mente, que a lo mejor algo no está captando, no está captando en algo que no tiene sentido. Quiero que sepas que el sentido de Dios es grande en tu vida. Lo único que tú tienes que decir, Señor, hoy yo me rindo. La conciencia no viene de ti mismo. Necesitamos limpiar esa conciencia que Dios tiene en tu vida. Hoy voy a hacer un llamado también para aquellos que no conocen al Espíritu Santo y no conocen a Dios. Si tú quieres conocer al Espíritu Santo en tu vida, entonces date esa oportunidad, que Dios pueda manifestar su gloria, su amor eterno en ti. Hace más de 2000 años, Él no solamente venció la muerte para que tú y yo podamos ser salvos, pero también Dios lo hizo porque Él sabía que necesitamos su ayuda. Hoy Dios te dice a ti, si tú quieres reconocer al Padre entre medio del Hijo, voy a hacer un llamado. Lo único que tienes que hacer es levantar tu mano, decir: yo quiero restaurar mi vida con Dios, yo quiero reconciliar mi vida con Cristo, o yo quiero esa salvación que ustedes tienen. Porque esa salvación, ese precio, ese regalo es para todos. Diga conmigo: para todos. Es para todos, porque ese regalo es bien inmerecido. Ese es el Dios viviente que quiere vivir para ti. Ese es el Dios que quiere restaurar tu corazón. Ese es el Dios que quiere sanar tu corazón. Voy a contar tres. Si eres tú, solamente levanta tu mano. Al momento es, ven aquí adelante, queremos oír. 1, 2 y 3. ¿Quién es salvo aquí? Levanta su mano, mira tu mano allá. Dios, gloria a Dios. Alguien aquí en el medio, alguien allá atrás. Gloria a Dios, allá mira otra mano. Gloria al Señor. Quiero que me hagas un favor, ven adelante, queremos orar contigo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a todos los hermanos que llegaron aquí adelante. Si necesitas oración, sal de tu silla, no te quedes en tu silla. El peor enemigo es quedarte silenciado en tu silla. Ven adelante, queremos orar contigo. Las oraciones son gratis, hermanos. Nadie le está cobrando. Pasen adelante. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Le vamos a dar gracias al Señor. Yo sé que aquí hay vidas, aquí en el altar. Ya miro los llantos, pero también puedo mirar que el Espíritu Santo está sobre ellos. Si viniste con un espíritu quebrantado, hoy Dios se va a manifestar en su presencia en ti. Si tienes unas expectativas que a lo mejor necesitas ser liberado de algo, no lo atragas, sácalo y dice: Señor, yo necesito. Quiero que todos repitan conmigo, digan: Señor Jesús, te doy gracias por esta tarde. Señor Jesús, reconozco como mi Salvador. Señor Jesús, más de 2000 años, usted murió en la cruz del Calvario y me dio vida eterna. Reconozco
que usted venció la muerte para darme vida eterna. Hoy yo resucito de entre los muertos en mis pecados. Me llevo contigo la salvación. Hoy escribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Salvador. Señor Jesús, perdóname por todas mis ofensas, por mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo. Hoy sana mi corazón. There it goes, ahí va. Sana mi corazón. Libérame de todo el mal. Dame tu corazón. Te doy gracias en el nombre poderoso Cristo Jesús. Y su pueblo dice amén. Si necesitas oración, te invitamos que pases adelante. Dios te bendiga. Que tengas un linda tarde. Te miramos el próximo domingo a la 1:30. Tenemos un convivio.